Saludos amigos televidentes, reciban un afectuoso saludo, la bienvenida a su semanario Notigirón que llega a ustedes los lunes desde las 19 horas de Ecuador en vivo y directo con retransmisiones los martes, miércoles y jueves en horarios de 8, 12 y 18 horas por las señales de Girón TV y Chabelo TV. Somos retransmitidos para todo el mundo a través de la internet en la cuenta de Facebook Live de achiras.net.es. Acompáñenos, aquí iniciamos. Les invitamos a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573, línea directa que los contacta con los estudios y oficinas de Girón TV, o también a su disposición está el 098-488-6690 para que nos envíe mensajes de texto o WhatsApp. Disponibles también está la cuenta de Facebook para que deje sus comentarios. Todos son bienvenidos, con el respeto que usted y todos nos merecemos. Invitados también a enviar sus artículos de opinión para ser publicados en las redes sociales y leídos en este espacio de los lunes. A su disposición ponemos nuestro correo electrónico eloyperaltacun@achiras.net.es. Expresamos nuestra nota de pesar a los familiares de quien en vida fue la señora María Hortensia Pauta Sánchez, quien falleciera el pasado miércoles 28 de febrero. Su cuerpo recibió cristiana sepultura el 1 de marzo. Paz en su tumba. De la misma forma, expresamos las condolencias a familiares de la señora Zoila Erlinda Delgado Delgado, acaecido el 1 de marzo en esta ciudad. Paz en su tumba también. Los titulares para hoy les damos lectura de inmediato. Paro de transportistas acarreó problemas para los ciudadanos. Casa de los Tratados celebró 40 años de creación como museo. En vivo, el concejal Fausto Ávila se referirá a la ordenanza de control de animales domésticos. Ciudadanos disfrutaron del Festival de Autos Clásicos. Identificadas personas que pintaron paredes de Girón esperan acción de autoridades. Tercer lunes cívico del 2018 recordó Día de la Mujer, entre otros temas. Alcalde y jefe policial se pronuncian sobre corrupción en altas esferas. Piden mejoras en la parada del Control Sur. Profesional en educación básica y especial pone a sus servicios en Girón terapias de lenguaje y control de tareas para niños de 2 a 10 años de edad. Atención todos los días sábados por la mañana y la tarde. Contactos al 098-203-1968. Los únicos perjudicados fueron los ciudadanos que debieron buscar cómo llegar a sus destinos. El paro de transporte ejecutado el martes 27 de febrero por la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, se cumplió en Girón tal como se lo anunció. Para muchos ciudadanos fue sorpresa porque no se habían enterado de la medida. Como de costumbre, ya desde las 5 de la mañana empezaron a congregarse pasajeros, trabajadores, estudiantes en la avenida principal para abordar los buses que los llevan hacia Cuenca o Santa Isabel, pero las unidades no llegaron. Muchos optaron por quedarse y otros avanzaron como podían, pagando carreras de taxi y camionetas. Algunos se quejaron del abuso de ciertos conductores en furgonetas que los cobraban hasta $6 por ir a Cuenca, denunciaron. Los socios de la Cooperativa de Transportes Girón parquearon sus unidades a lo largo de la avenida sin obstaculizar el tráfico. Igual ocurrió en todo el Ecuador. La medida de hecho de los transportistas se mantuvo hasta las 4 de la tarde, cuando a nivel nacional se anunció la suspensión de la paralización, a pesar de los compromisos que las autoridades no se han reflejado en un documento formal, dijo la entidad en un comunicado. Conscientes de que la ciudadanía necesita trasladarse a nivel de país, se ha tomado la decisión de levantar la medida a las 16 horas, a partir de las cuales las unidades de las diferentes operadoras deberán reiniciar sus actividades de forma normal, señaló Yomar Grueso, presidente del gremio, en un comunicado. El miércoles 28 de febrero en la Casa de los Tratados se llevó a cabo un programa cívico con la presencia de estudiantes, autoridades, personal militar y ciudadanía en general para conmemorar los 40 años de creación de esta vieja casona como Museo de la Historia Ecuatoriana. El mismo día 28 de febrero se conmemoraba también el aniversario 189 de la firma del Tratado de Girón entre la Gran Colombia y el Ejército del Perú, luego de la batalla del Portete ocurrida un día antes.
El Museo Casa de los Tratados guarda documentos, armamento, uniformes y más objetos de valor histórico que fueron utilizados en el enfrentamiento bélico de 1829. Y está abierto todos los días para las personas que desean conocer acerca de la historia ecuatoriana y del Cantón Girón, considerado la cuna de la nacionalidad ecuatoriana a raíz de este hecho histórico. Cristian Reyes A. en su cuenta de Twitter nos ha etiquetado una foto y decía textualmente lo siguiente: ¿cómo extrañaré esta abundante vegetación, entre paréntesis, montes, cuando la limpien? ¿O es responsabilidad de los propietarios? Hace alusión a la calle 3 de Noviembre y Julio Calle en la bajada hacia el Camal Municipal. Piden mejoras en la parada del Control Sur. Es una información que la tomamos de diario El Mercurio. Malestar existe en los usuarios y comerciantes del Control Sur debido a las incomodidades que viven a diario por la falta de una parada de buses adecuada, considerando que al lugar llegan unidades de servicio tanto urbano, parroquial, cantonal y provincial. Esta parada se ubica a pocos metros de la intersección de la Panamericana Sur y la calle Villalobos. Se puede observar cómo desde las primeras horas de la mañana gran cantidad de personas llegan a la parada para tomar los diferentes buses que los trasladen a los cantones Girón, San Fernando, Santa Isabel, Pucará, Nabón y Oña, además de las provincias vecinas de El Oro y Loja. Giovanni Zavala, morador de la parroquia Victoria del Portete, manifestó que uno de los principales problemas es la falta de casetas para protegerse del sol y las lluvias. Las autoridades deben mejorar este espacio que es muy concurrido. Por su parte, Rosa Montalesa, miembro de la Asociación de Comerciantes que laboran en la zona, comentó que por iniciativa del gremio que integran 10 personas, se arrendó un local por $250 y se trató de acomodarlo para que los usuarios esperen los buses mientras venden los productos. Hace un año se dialogó con el municipio pidiendo el apoyo para mejorar el espacio, pero quedó en palabras. Daniel Cárdenas, director municipal de tránsito, dijo que se ha dispuesto que los buses que lleguen a la ciudad ingresen por la plataforma de Narancay. En el caso de los que salen, deberían ingresar a la plataforma por la autopista, lo que implicaría atravesar toda la vía. Se tendría que mejorar las condiciones geométricas y un análisis de tránsito para ver si se puede hacer alguna intersección semafórica y evitar complicaciones. Reiteramos, es una información que la tomamos de diario El Mercurio y que hace referencia al lugar donde muchos ciudadanos gironenses de Santa Isabel esperan a diario los buses que los trasladen desde la capital Azuaya hacia sus respectivos cantones. Damos lectura a algunos comunicados que nos han hecho llegar. El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón tiene el honor de invitar a usted al tercer encuentro de sindicatos de choferes profesionales de la provincia de La Suay y del Cañar, evento que tendrá lugar el día martes 6 de marzo del 2018, lugar sala de sesiones de la institución, dirección García Moreno y Bolívar, hora 10 horas. Expresando un cordial agradecimiento por su presencia, doctor Patricio Guaricela Cáceres, secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón. Atención a esta convocatoria, se convoca a los representantes legales de la Unidad Educativa Santa Isabel Año Lectivo 2017-2018 a una minga de limpieza por la educación a realizarse el día miércoles 7 de marzo de 2018 a partir de las 8 horas en la institución. La asistencia es obligatoria. Traer herramientas como picos, machetes, palas, saquillos, podadoras, etcétera. Esta minga se realizará con el siguiente detalle. Asistirán desde inicial 1 hasta el cuarto año de educación general básica. Sección matutina, octavos A, B, noveno A, B, décimo A, B. Los primeros de bachillerato paralelos A, B, C, D y E. Y el primero de bachillerato internacional. En la sección vespertina, el noveno A, B y décimos A, B. Firma el señor Bolívar Chávez, presidente de Padres de Familia, y el magíster Jorge Luis Ayabaca, rector de la Unidad Educativa Santa Isabel. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Girón
firmado por el señor alcalde José Miguel Ushca, que es presidente y alcalde de a su vez del Cantón Girón, también el licenciado Henry Ordóñez, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Girón, también nos hacen llegar un oficio. La parte pertinente dice: recibo un cordial y atento saludo a la vez que auguramos éxitos en las acertadas funciones que desempeña. El presente tiene como fin hacerle una cordial invitación al evento organizado por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos en coordinación con el GAD Municipal de Girón por el Día Internacional de la Mujer. El mismo se efectuará el día jueves 8 de marzo del presente año 2018 a partir de las 9 horas. La concentración será en la calle Arturo Sández entre García Moreno y Córdoba, frente al Salón del Pueblo, Jaime Vallejo Herráez, donde iniciará el desfile por las principales calles del Cantón Girón y el programa conmemorativo en el Salón del Pueblo. Esperando contar con su presencia, nos despedimos de usted anticipando nuestros agradecimientos. El grupo de emprendedores El Chorro Canopitur solicita a la ciudadanía gironense la donación de cualquier tipo de plantas que sirva para decorar los jardines y lugares contiguos a las instalaciones del parador turístico El Chorro. Comunicarse a los números que damos a continuación: 099-891-8746, contactarse con Andrés Illescas, o también puede comunicarse con Miguel Ayabaca al celular 096-783-9290. La semana pasada dábamos a conocer sobre hechos vandálicos sucedidos al interior del antes colegio Rafael Chico Peña Herrera y en varias paredes de este centro cantonal. Hoy mantuvimos un diálogo con la directora de la Unidad Educativa Ciudad de Girón, ingeniera Eulalia Clavijo, quien ha manifestado que se tiene identificados a los jóvenes que causaron este desmán, por lo que actuarán conforme a lo que dispone el reglamento institucional. A su vez, esperan actúen también las autoridades cantonales, como también pide mayor control de los padres de familia hacia sus hijos. Sí, en verdad un asunto que ha preocupado sobre todo a quienes hacemos la Unidad Educativa Ciudad de Girón. No sé si sea coincidencia, pero a raíz de que se da la fusión, a raíz de que por asuntos administrativos el GAD municipal ha procedido con la tala de árboles en uno de los extremos que serían los linderos de lo que antes fue el colegio Rafael Chico Peña Herrera, se empieza a vivir esa situación conflictiva, se empieza a evidenciar que personas antisociales ingresan a la institución y proceden con la destrucción de los bienes. Muy preocupante en realidad. Nosotros como institución también hemos colaborado con las instituciones del cantón, pues para lograr de alguna manera ver si se da con estas personas. Hemos logrado ya reconocer a estas personas, tiene ya conocimiento sus padres, y hoy pues como representante de la Unidad Educativa Ciudad de Girón me queda pues esperar para que sea la justicia del Cantón Girón, sean las autoridades que tienen ya conocimiento, empiecen a trabajar sobre esta situación, porque caso contrario son hechos que siguen quedando en la impunidad y simplemente nos lamentamos. Esperemos que esta vez sea la excepción, ya que el caso tiene conocimiento a la Fiscalía, entonces esperemos, como digo, pues que esta vez sí se sancione como debería ser a las personas que se han dado como costumbre pues dañar los bienes públicos. Si al tratarse de estudiantes de la institución, claro, son menores de edad, sin embargo, nosotros tenemos un reglamento, el reglamento a la LOEI en el 330-331, la sanción de estudiantes que alteren la tranquilidad de la institución, porque obviamente esto ha generado una incertidumbre, ha generado un ambiente de conflicto dentro de la institución. Todos estos acontecimientos dados pues en contra de nuestra institución han conocido oportunamente nuestras autoridades del distrito. Bueno, gracias, pues nos han apoyado. Hoy tenemos ya guardia de seguridad que están desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la mañana, de domingo a domingo, y sobre todo hago un llamado a los hogares, a los padres de familia, a estar vigilantes de sus jóvenes, porque estos actos se dan justamente a altas horas de la noche. Bueno, ¿qué están haciendo los jóvenes? ¿Qué estamos haciendo los padres que no estamos vigilando?
Con respecto a esta misma situación, el comisario nacional de policía de Girón, abogado Vicente Palacios, también se refirió a este caso. Adujo que se ha logrado identificar a las personas gracias a las pericias policiales cumplidas desde el día de los hechos. Manifestó que como uno de los principales recursos fue el análisis de varias cámaras de seguridad que existen en la ciudad. Como parte de nuestra dependencia, como la Comisaría Nacional, hemos empezado ya a indagar, a dar seguimiento a actos vandálicos, digamos. Por ahora sabemos que son menores de edad, tenemos nombres. Lo único que nos toca dar es seguir con el proceso. Ya como comisario nacional de policía, lo que me tocaría es llevar este proceso hasta fiscalía y fiscalía se encargue, o por medio de la Junta Cantonal de Protección de los Derechos de los Menores, o fiscalía como ente mismo competente para dar procedimiento a esto. Tenemos nombres, como le digo, hemos estado trabajando con diferentes instituciones, tanto educativas, con fiscalía, con la Policía Nacional y Policía Judicial, y gracias a personas de buen corazón que trata de ayudarnos con todos estos procedimientos para dar con sus buenos resultados y terminar con todo esto. Gracias a las cámaras privadas hemos tratado de dar con los actores de estos actos vandálicos. Como siempre hemos estado pidiendo, ¿no?, que nos colaboren con denuncias, que nos colaboren con información para poder terminar con todo esto, ¿no? A los papás que por favor, como estos actos vandálicos se han hecho en horas bien altas de la noche o madrugada sería, por favor que controlen a sus hijos, ¿no? Que no lleguemos a tener estos malos ratos, malos momentos, y colaboración a todo el pueblo de Girón. Atención a las farmacias de turno para la presente semana, que inició ya desde el sábado y se extiende hasta el próximo sábado 1:00 p.m. en Santa Isabel, Farmacia Quito de Santa Isabel, en la calle 3 de noviembre y 24 de mayo, teléfono 2270-124. Para el Cantón Girón, farmacia de turno Full Pharma, García Moreno y Avenida Girón Pasaje, teléfono 2276-515. Estas son las farmacias para la presente semana, tanto en los cantones Girón y Santa Isabel. Regresamos luego de un espacio publicitario. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando. Somos más gente noble que trabaja. Nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar hombro a hombro. El progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Deambulan por la ciudad día y noche.
duermen a la intemperie, buscan comida y quizá algún refugio. Los dueños o los abandonaron o prefieren que pasen en la calle donde hacen sus necesidades y causan inconvenientes. Quienes aquí vivimos nos hemos acostumbrado al panorama, pero el abandono de perros es cada día mayor y por todos los lados. Hace semanas se registró la muerte de un borrego por perros. Hay denuncias de mordidas a varias personas. El problema está latente. En otras ciudades se tiene conocimiento de similares situaciones que han llegado inclusive, como se ha podido conocer en los últimos días, a hechos lamentables como la cruel agresión y posterior muerte mediante la eutanasia de un perro en el cantón Paute. La municipalidad tiene la obligación de legislar en estos casos. Luego de instantes estará con nosotros el concejal Fausto Ávila para dialogar sobre la ordenanza de control de animales domésticos. Ya regresamos con la entrevista de esta noche. Damos la bienvenida al señor concejal Fausto Ávila, con quien es presidente de la Comisión de Legislación en la Municipalidad del Cantón Girón, y vamos a dialogar sobre el tema que hace un instante comentábamos en cuanto a los perros callejeros que existen en nuestra urbe y qué es lo que la Municipalidad del Cantón Girón está haciendo al respecto. Fausto, bienvenido. El problema está planteado. ¿Qué está haciendo la municipalidad al respecto, Fausto? Gracias, estimado Eloy. El saludo cordial para todos los televidentes de Noti Girón. A ver, el GAN municipal siempre ha estado con ciertas preocupaciones sobre este fenómeno que afecta. Entiendo que no es solamente a Girón, lo hemos visto también en otros sectores. Y lamentablemente pues se presenta y bajo ley pues son competencias por el tema del cuidado ambiental, son competencias también que le corresponden al GAD municipal. En ese marco pues el alcalde el año anterior, en julio exactamente, nos hizo llegar a través del ex asesor jurídico, el abogado Moscoso, nos hizo llegar una propuesta de ordenanza para lo que es la protección y el control de los animales domésticos en el Cantón Girón. En el mes de agosto, casi de manera inmediata, luego de haber solventado alguna otra ordenanza que estábamos en revisión, recuerdo claramente la del Consejo de Protección de Derechos, asumimos la obligación de revisar esta ordenanza para darle la revisión en la comisión y pues verle la vialidad de que pueda ejecutarse, de que pueda desarrollarse y sobre todo ser práctica ya en el momento de que sea una normativa pública. Como comisión, estrictamente como concejales, en dos sesiones terminamos la revisión de la ordenanza, con algunas observaciones, con algunos cambios de términos, una ordenanza que está contemplada, la que nos hizo llegar el asesor jurídico anterior, de 23 artículos, de 22 artículos. Sin embargo, nos encontramos con muchos peros, sobre todo que sea práctica, que sea funcional, que pueda aplicarse, porque nosotros como concejales podíamos ya haber aprobado, dar paso al consejo y en consejo aprobar en primera y en segunda instancia. Sin embargo, no siguió el siguiente paso. Como comisión habíamos tomado otras ordenanzas. En septiembre volvimos a tocar la misma para verle ya el tema estrictamente de que sea práctica, de que se pueda dar
funcionalidad a la parte teórica, lo que está estipulado en el papel. Sin embargo, ahí debemos reconocer de que las partes involucradas para eso no nos acompañaron en las distintas reuniones. Hubo dos reuniones de la Comisión de Legislación que no se pudo ejecutar por la falta de los técnicos respectivos que enmarcarían o más bien le darían viabilidad a esta ordenanza. Después de eso, como comisión, no volvimos a tocarlo. Sin embargo, a inicio de año, al ser el presidente de la comisión, hicimos una planificación y teníamos previsto tocarlo en los últimos días de enero. Lamentablemente, hemos estado acarreando algunas otras ordenanzas y no hemos podido tocar. Estuvimos con la ordenanza del Centro Comercial Girón, es decir, del mercado, y estuvimos con la ordenanza de bienes mostrencos, que hoy ya hemos socializado en primer, luego de haberse aprobado en primer debate, hoy procedimos a una primera socialización. Y después de esas dos ordenanzas estaba en lista la ordenanza de lo que corresponde los animales domésticos o la fauna urbana, como se denomina también en otros cantones. Y ahora, esta semana, ya tenemos planificado realizar esta, o revisar más bien nuevamente esta ordenanza. Hemos conversado con los técnicos para tener el acompañamiento de ellos y desde la parte de presupuesto, desde la parte de obras que se necesita, darle viabilidad a esta ordenanza, tener la asistencia de ellos y tener ya los argumentos necesarios para decir, listo, tenemos una ordenanza completa y que va a ser práctica. ¿Cuál es el principal problema que ustedes encuentran en la aplicación de la ordenanza como lo están planteando? El tema presupuestario, porque se debe conformar un albergue, se debe tener una persona profesional en el cuidado de los animales, es decir, un médico veterinario, y también tener una persona que esté al cuidado del albergue durante gran parte del día. Ese ha sido nuestro principal problema. El 7 de febrero sostuvimos una reunión con integrantes, con miembros del medio ambiente, entre ellos el ingeniero Silvio Campaña, y allí nos dejaron mayores luces, allí nos dejaron mejores... ¿Quién es el ingeniero Silvio Campaña? Él es delegado del Ministerio del Ambiente. Yeah. Él es delegado del Ministerio del Ambiente, estuvo acá por algunos temas de la ordenanza de San Martín, del tema del bosque protector de Tinajillas, del bosque protector del Chorro, y algunos asuntos, y entre ellos aprovechamos para tocar el asunto del cuidado de la fauna urbana, como ellos más lo reconocen, y nos dio alguna viabilidad. Nosotros decíamos en esa sesión que hubiese sido bueno tener este acercamiento con el medio ambiente justo en agosto, cuando como comisión estuvimos tratando, porque ahí nos informaron de que el Estado tiene una especie, digámoslo así, como promociones para los municipios que se embarquen en estos asuntos de cuidado ambiental, y específicamente en cuidado y control de la fauna urbana o de los animales domésticos. Nosotros, si hubiésemos procedido en ese mes al crear un presupuesto dentro del plan operativo anual y subirlo al clasificatorio presupuestario del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas nos hubiese brindado o nos hubiese agregado un presupuesto adicional, un dinero, una partida extra para la ejecución de esta ordenanza. Lamentablemente no se tuvo ese acercamiento. Ya lógicamente nosotros estábamos en febrero, entonces no se podía proceder sobre lo que era el presupuesto del año anterior. Para este año, o sea, el presupuesto no habría desde el ministerio, pero no habría, si se lo aplica este año, para el próximo sí. Sí, entonces en eso estamos nosotros embarcados, conversábamos con los compañeros concejales, con la parte técnica y decíamos, listo, este año tiene que hacer el municipio un esfuerzo de la parte presupuestaria propia que tiene, invertir para solucionar el inconveniente de los perros callejeros, de los perritos callejeros, y lógicamente el siguiente año tener ya ese aporte que brinda el Ministerio de Finanzas, si es que nosotros tenemos ya la ordenanza, tenemos un presupuesto, tenemos un POA bien estipulado y nos vendrían recursos extras para el cuidado ambiental. ¿Cuánto sería el costo de poder ya empezar con esta ordenanza que funciona? Es ahí en lo que nosotros como comisión nos quedamos. Como les decía, no tuvimos la asistencia de las personas respectivas y realmente, si es que doy números, es estrictamente una apreciación como concejales, que la parte técnica, la parte financiera no manejamos mayor cosa, hacíamos cuenta no menos de $20,000.
por el tema del albergue, por el tema de un pago de un profesional, por el tema del pago de un cuidador e incluso el tema de la alimentación, porque los perritos que van a estar en el albergue pues necesitan alimentación. No hacemos cuenta lo que son procesos, campañas de esterilización y otros. Ahora, asumamos de que se tiene los 20 mil dólares y se implanta el albergue. Girón quedaría sin perros callejeros, pero eso no da solución al problema, puesto de que si no hay una responsabilidad de las personas que aquí habitamos y que tenemos mascotas, el problema nuevamente va a iniciarse. Entonces, en la parte que están ustedes legislando, ¿cómo se está viendo esa posibilidad de que la ciudadanía también empecemos a ser responsables de nuestros actos con respecto a la tenencia de animales? Eso, estimado Eloy, es ya adentrarnos en lo que está en la normativa, en lo que está en este borrador de ordenanza, que ya vamos a irlo revisando de manera breve. Esta ordenanza está conformada de algunos artículos, de algunos capítulos. En el primer capítulo, en lo que son las competencias del GAD municipal, de formular políticas, de proteger a los animales domésticos, de controlar la tenencia de los animales, de sancionar de conformidad a las normas vigentes, y efectivamente, ¿no?, ahí dentro de las sanciones entramos ya en lo que es las obligaciones también del propietario, del que posee, del dueño de la mascota, donde hay obligaciones del ciudadano, donde hay obligaciones también o parámetros como comercializar los animales domésticos. En Cuenca hay una normativa similar a la que nos hicieron llegar acá a nosotros como concejales, y dentro de ello pues incluso hay lugares específicos donde se puede comercializar las mascotas. No es que la venta es permitida abiertamente. Hay ya el tema dentro de esta ordenanza, las prevenciones y sanciones. Nosotros analizamos, no hemos definido, pero supóngase hay sanciones que van desde el 50% de un salario básico hasta 3 salarios, dependiendo la gravedad de infracción que cometa la mascota de una u otra persona. Y ahí nos encontramos con otro inconveniente. Cuando sabemos que los perros que están en la calle prácticamente no tienen identificación. No tienen identificación. ¿Cómo determinar al dueño? No tienen dueño. En la ordenanza, en las varias ordenanzas que hemos revisado, porque incluso tenemos el Ministerio del Medio Ambiente, nos dejó una ordenanza del Cantón Mejía, en donde, según lo que ellos nos dieron a conocer, está funcionando bastante bien esta normativa. En los próximos días tenemos previsto que el técnico responsable de Mejía pueda visitarnos y darnos algunas luces para darle viabilidad a este asunto. Ese fue el ofrecimiento del Ministerio del Ambiente. Estamos en eso, pero es un tema complejo porque sí, en los denuncias está estipulado de que los perros que no tienen dueño van a estar en un tope de unos 30 días en el albergue, y luego ya, si es que no hay reclamos sobre ellos, van a estar objetos de que alguien pueda adoptarlos o cosas por el estilo. Pero en caso de que no haya adopción, porque sabemos de que estos perritos no tienen dueño, nadie los va a reclamar. No sabemos cuánta aceptación va a tener el hecho de que vengan a adoptarlos. Eso significa de que el GAD municipal va a tener que seguirlos cuidando, va a tener que seguirlos alimentando, y esos son gastos extras que van a tener que asumir el GAD municipal. Por eso yo creo que esta normativa, primero el cuidado de nuestras mascotas, la aplicación de esta ordenanza no es el fin, ¿no?, de que el GAD municipal se haga cargo. El fin es de que haya una corresponsabilidad entre el dueño de los perritos y el GAD municipal. Y dentro de esa corresponsabilidad estarían, bueno, lógicamente, primero los dueños someterles a todos los perros a un proceso de esterilización, y el municipio con las entidades de salud, en este caso, pues encaminar campañas de esterilización. Es decir, es un deber, una obligación mutua de lado y lado. De lo contrario, si es que solamente el GAD municipal se va a hacer cargo, si es que los dueños no son responsables sobre sus mascotas, si es que los dueños no les someten a un proceso de esterilización, vamos a tener siempre el fenómeno presente allí, y en algún momento el GAD municipal no va a tener el suficiente recurso para abarcar tanto perrito en el albergue que posiblemente se cree. Bueno, ahora este es uno de los casos que se daría precisamente en el tema de no saber determinar a quién pertenece un perro que se lo encuentre en la calle. Bueno, pero generalmente el perro
está en las inmediaciones y justamente es como decíamos antes de la entrevista, lo dejan es en la calle precisamente para que a lo mejor esté cuidando la casa y todo eso, entonces se puede de alguna forma determinar a quién pertenece el animal. En la ordenanza está estipulado dentro de las obligaciones que el dueño tiene la obligación de al segundo día de haber nacido llevar el carnet de nacimiento que le debe dar el médico veterinario y registrarlo en la unidad de cuidados de animales domésticos que se debería crear en el GAD municipal. Eso significa que cuando, en el mejor de los casos, esté funcionando a cabalidad esta ordenanza, con el aporte ciudadano, con el aporte del GAD municipal, todos los perros deberían tener un collarcito de identificación de los de cuál es su nombre, su fecha de nacimiento y quién es el dueño. Caso contrario. Caso contrario, al albergue. Pero y en caso de que se siga dando, esa es la pregunta y esa es lo que la solución a la cual como concejales no hemos encontrado y por eso no proseguimos con el análisis de la ordenanza o más bien para que pase ya a aprobación en consejo por el tema de qué va a pasar con tantos perritos que pueden llegar al albergue. Entonces, es un tema bastante difícil, no va a ser sencillo para ninguna de las partes. Primero, por las responsabilidades de los ciudadanos y luego las responsabilidades del GAD municipal. Aquí realmente se requiere, incluso aparte de las campañas de esterilización, se requiere campañas de sensibilización para que todos puedan apostar. Dentro de esas campañas el Ministerio del Ambiente nos ofreció, en cuanto tengamos ya la ordenanza lista, aprobada, incluso nos ofreció hacer unos folletitos como estos para poder repartirlo, distribuirlo a la ciudadanía y ellos tengan primero conocimiento de que hay una ordenanza en vigencia y luego también para que conozcan sus responsabilidades y cuáles son las posibles sanciones en caso de infringir las mismas. ¿Y el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad? Sí, ellos nos ofrecieron, no recuerdo si fueron 500 o 1500, que sería un número bastante aceptable para poder entregar a la ciudadanía. Esperemos realmente tener el aporte de todos. Este es un tema, yo le considero bastante delicado por la funcionalidad que se le pueda dar. La ordenanza puede estar, pero si no hay corresponsabilidad del ciudadano, es muy difícil que sea ejecutable lo que nosotros como concejales podamos poner en la parte teórica. Bueno, y aquí el problema principal es la ciudadanía quienes tenemos a los perritos. Y tenemos una muy mala costumbre, le sacamos al animalito temprano a la calle para que haga sus necesidades y nuestras calles, veredas son muy desaseadas. Esto, por más que pasan los agentes del aseo desde las 4 de la mañana, pues ya salen los perros a las 6 de la mañana y hacen sus necesidades. ¿Qué sanción tendrían a las personas que sacan a propósito a sus mascotas a hacer sus necesidades en las calles, en las veredas? A ver, hay varios tipos de sanciones que están estipuladas en la ordenanza. Son el tema de que si el perrito no sale con collar, si es que el perro hace sus necesidades, obviamente se le da primero una obligación de que el mismo dueño pueda recoger las heces de los animales, si es que el perro tal vez es propenso a lo que es causar mordeduras a personas o animales, los perros tienen que salir con un bozal, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de sanciones y también igualmente, perdón, de infracciones y también hay un sinnúmero de sanciones. Lo que en términos generales, estimado Eloy, le puedo determinar es de que hay sanciones que van desde el 50% del salario básico unificado hasta 3 salarios básicos unificados. El tema estos de más pequeños, faltas más pequeñas, reviso acá, es el 10% de un salario básico unificado. Estamos hablando $38. $38 serían las sanciones más pequeñas. La mínima. El 50% del salario es cuando ya hay agresión de un animal hacia objeto o daño, más bien sea a personas o a bienes. Bueno, esperemos que la ciudadanía hagamos conciencia y entre todos podamos hacer que nuestra ciudad sea mejor. Hay una pregunta que nos hace a través del Facebook Live, Juan Bermeo Guzmán dice, hemos esperado por 4 años, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar? ¿Sí lo harán en esta administración? El tema presupuestario no manejamos los concejales, el tema presupuestario maneja el señor alcalde. En el año 2015, el señor alcalde hizo constar en el presupuesto un tema para albergue de los perritos. Nunca lo ejecutó. Ha pasado el 2016, el 2017. En el 2017 nos hizo llegar la normativa, pero la parte técnica nunca nos dio
nunca asistió a las reuniones para brindarnos una asesoría, primero para nosotros como concejales estar en conocimiento de causa cómo va a funcionar la ordenanza, si es que hay el presupuesto respectivo. Ahora, en este año, tomando en cuenta las distintas circunstancias más graves que se han dado en la ciudadanía, como concejales hemos tomado la iniciativa de volver a tocar el asunto. Podemos claramente demostrarlo a través de los primeros informes de la Comisión de Legislación, que en los primeros días de este año se aprobó en Consejo de que teníamos una planificación, y como tercer punto teníamos esto de los animalitos, que vamos a tocarlo ya en estos días. Bien, esperemos que esta situación pueda resolverse y dictarse de una vez ya la ordenanza y pueda ser aplicable para que el cantón se vea libre de los animales que andan en la calle y con sus respectivas o consabidas circunstancias que se presentan. Gracias al concejal Fausto Ávila. Hacemos un espacio publicitario. Estamos enseguida de regreso con ustedes. Como la forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos, de la mano ya. Somos más gente noble que trabaja. Nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar hombro a hombro. El progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Una muy buena concurrencia de público y participantes tuvo el acto programado por el GAD Municipal de Girón, con el apoyo de particulares de la exhibición de autos clásicos. El evento se desarrolló en las inmediaciones del Parque 25 de Junio. El festival inició con un desfile por céntricas calles de Girón. Les tenemos opiniones de organizadores y participantes. Todas las personas de los clubes, ellos son mis amigos, entonces yo les invité ya con 2 meses de anticipación para hacer este evento con el GAD Municipal. ¿Cuántos vehículos cree usted que están aquí hoy participando? Tenía confirmado como 87 vehículos, pero por el momento no sé cuántos vehículos estarán. ¿Qué más? Parece que hay hasta más también. Un vehículo, para que sea catalogado como clásico, ¿qué características debe reunir? Un auto clásico tiene que estar en las mejores condiciones, el 90% con las piezas originales, porque también en esto de los autos clásicos hay una infinidad de categorías. Autos restaurados, autos clásicos normales, autos clásicos modificados, hay una infinidad. El vehículo que usted posee, ¿de qué año es? ¿Qué características tiene? Marca de todos esos datos. Sí, es un Mercury del año 56. Es de gama alta de la Ford.
es un motor 5300. Está en 90.000 kilómetros original. Aunque no lo crean, pero es original. El carro toda la vida parado. Es un vehículo, un Dodge Star del año 1962, un motor especial, una versión especial. Vulgarmente se le llama el motor borracho porque trabaja de inclinado. Entonces, ¿qué tiempo le tiene usted al vehículo? Yo le tengo 23 años. ¿Qué le parece este evento aquí en Girón? Siempre ha sido bonito, hemos tenido la oportunidad de venir como APCA a acompañarles acá y estamos prestos para todos los eventos, somos aficionados a los fierros y donde que hay este tipo de eventos estamos presentes. Pues quiero felicitar a los organizadores de este evento, como siempre pues estuvo muy bonito, aunque ahora vemos que tenemos la acogida de muchos más carros, muchos más participantes. Tuve la oportunidad de estar en el desfile, la gente estaba muy animada, todos estaban muy gustosos y apoyando especialmente a la gente de Girón y me sentí muy bien, muy lindo. Representando a Girón y estaba conduciendo a un Willys del 54. ¿Qué le parece este programa? Muy bonito, una camaradería entre todos los que nos gustan los carritos viejitos. Bien, venimos de la ciudad de Milagro. Claro. ¿Cuántas velocidades tiene este vehículo? Tres. ¿Tres velocidades? Y una de retro. Ya. ¿Estos ya tienen motor de arranque o es con manivela? No, pueden las dos cosas. Peter, ¿de qué año su carro? 68. Gracias, por Corino. ¿Satisfecho con la organización? Sí, muy satisfecho porque hay mucha acogida. Este es el mejor año que de los cinco eventos que hemos organizado aquí en el Cantón Quirón. ¿Dio mejor resultado ser sábado que domingo? Sí, es mejor sábado porque toda la gente puede los sábados, ya que los domingos están en familia, se van de paseo, entonces es imposible los domingos. Hoy se desarrolló el tercer lunes cívico del año 2018. Esta ocasión se recordaron las fechas importantes del mes de marzo. Se mencionaron la profesionalización de la Policía Nacional, el Día de la Mujer, descubrimiento de las Islas Galápagos, entre otras. La ausencia de concejales se ha hecho notoria en las últimas programaciones. Hoy tan solo acudió el edil Fausto Benalcázar. A continuación, un resumen. La Policía Nacional del Ecuador tuvo su punto de partida como institución el 2 de marzo de 1938, cuando se profesionaliza oficialmente. En la etapa anterior hasta esta fecha, como hemos visto, existió alguna organización policial en nuestro país que cumplía funciones policíacas a medida de sus limitaciones, en base a factores adversos que le afectaban como mandos seccionales a cargo de los municipios, jefes políticos o intendentes. En el año de 1938, cuando ejercía el gobierno el general Alberto Enríquez Gallo, se creó la Escuela de Carabineros y con ello empieza un periodo de organización. Se emitieron leyes y reglamentos, preparación del personal, estudio de materias específicas, nivelación de procedimientos. 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, recordando a todas las mujeres que han luchado y luchan por conseguir la igualdad dentro de una misma sociedad con los hombres. Se hace un recordatorio del año 1908 en el que 146 mujeres de una fábrica textil de Nueva York fueron cruelmente calcinadas con bombas para reprimir una protesta que tenían en contra de las precarias condiciones laborales que vivían y también en contra de los miserables sueldos que percibían. A raíz de este acontecimiento, en todo el mundo conmemoramos el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Por años se pensaba que las mujeres conformábamos el sexo débil, pero un 8 de marzo se demostró que no hay débiles, que mujeres y hombres poseen su valía. Por ello, hoy las mujeres agasajamos y les agradecemos por ser madres, hermanas, esposas y amigas. El descubrimiento de Galápagos. El 10 de marzo de 1535, el español Tomás de Vergara descubrió las Islas Galápagos mientras realizaba un viaje en barco desde Panamá hacia Perú. Tomás de Berlanga descubrió accidentalmente las Islas Galápagos mientras realizaba una expedición. El obispo viajaba desde Panamá hacia Perú, cuando las fuertes corrientes del Pacífico hicieron derivar la embarcación hasta llegar a las islas.
las Islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1978 por la UNESCO. El 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua, siendo esta una forma de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce que posee nuestro planeta y la gestión sostenible de la misma. El 26 de marzo se celebra el Día Mundial del Clima. Del 25 al 31 de marzo celebramos la Semana Santa. Este mes de febrero que concluye y en este mes de marzo que la iniciamos con ustedes, creo que tenemos unos regalos inmensos para nuestra vida, para nuestro corazón. Y en el lunes cívico, el alcalde de Girón hizo referencia a los convenios con la prefectura sobre el tema de asfaltado vial dentro de la ciudad. Pidió disculpas por las molestias momentáneas mientras se cumplen los trabajos. Confiamos de mucho fruto y lo vamos a ver y lo estamos ya acordando con la prefectura. No es que hemos estado peleados, ni mucho menos, pero lamentablemente no había los momentos como para acordar, y creo que este es un buen tiempo en la que tenemos convenios con la prefectura, como ustedes ven, y quiero a nombre del GAD municipal ofrecer las disculpas porque a veces estamos molestando, estamos arreglando en buena parte las vías. Alguien decía, las molestias de hoy serán las tranquilidades del mañana. Yo le ruego, habrá un mes y medio más que habrán estas molestias, pero confiamos en este mes, arrancan el asfalto de 2 kilómetros de las vías de aquí que hacen falta asfalto a las calles nuestras. Confiamos de hacer un poco más y también hay el compromiso del señor prefecto para la Asunción y también un equipo caminero que podamos hacer mantenimiento vial en las vías de tierra, hacer lastrados hasta llegar a la Laguna Curiquín. Son obras que confiamos nos permitan estar mejor, caminar mejor, andar con nuestros vehículos o nuestras personas que trabajan, salir sin obstáculos. Así es que es una cosa buena que estamos haciendo ya, están hechos los contratos, confiamos que se hagan de la mejor forma. Y la actual situación del país en torno a la gran cantidad de evidencias de hechos de corrupción del anterior gobierno merecieron que las autoridades locales vertieran su opinión al respecto. El jefe policial se congratuló con sus compañeros policías caídos y otros que están presos, en tanto que el alcalde dijo que confía que alguien más debería ir a la cárcel y dijo que cuánto hemos confiado en personas que creíamos tanto, pero el resultado ha sido nefasto. Veamos. Quiero aprovechar también esta oportunidad para hacer un justo recordatorio a los compañeros policías que ofrendaron su vida en el cumplimiento de su deber, así como a los héroes nacionales vivos que se encuentran pagando condenas injustas por haber denunciado actos de corrupción y por haber reclamado sus derechos ante gobernantes que dejándose llevar por su ambición al poder y su prepotencia han descargado su ira ante los más débiles e indefensos. Corrupción, palabra que es tan frecuente escuchar en todos los niveles de nuestra sociedad, haciéndose tan común y normal convivir con todos los males que este antivalor genera. De igual manera, quiero hacer un llamado a las autoridades, a nosotros como Policía Nacional y a la ciudadanía en general, a que juntos en un solo puño defendamos la democracia y que denunciemos cualquier caso de corrupción que tengamos conocimiento, ya que como decía José Martí, el que calla el conocimiento de un delito en silencio lo comete. Solo de esta forma podremos ofrendar a las futuras generaciones un país, una sociedad con paz y seguridad. Invito a toda la ciudadanía en general a que confiemos en nuestras autoridades, confiemos en nuestros policías y siempre recuerden que los buenos seremos más. Sobre la corrupción, un antivalor que está destruyendo nuestro país. Y tal vez somos de eso, hacemos de eso los viejos, los mayores. Por eso la futura o el presente o la esperanza de nuestro país son ustedes. Ustedes que tienen que ser distintos a nosotros, que por más que intentemos hacer o ser buenos, estoy seguro que ustedes deben ser mejores para salvar este país en la honradez, en el trabajo y en la justicia. De verdad, hoy el país vive una situación dramática de corrupción. ¿Cuánto hemos confiado en nuestras autoridades? ¿Cuánto hemos confiado en personas que creíamos tanto,
pero los resultados son nefastos. Solo confía en Dios y luego en el señor presidente de la República. Ya se tiene a uno en la cárcel. Confiamos que tiene que irse alguien más y muchos más. Y como ya probamos en la consulta popular, esa gente que roba, que hace daño, no debe volver jamás a la política, jamás a las oficinas públicas porque son una amenaza. Por eso, ante tanta situación de injusticia, de robo y corrupción, como ya se ha manifestado, las instituciones militares, policiales tienen que actuar, ayudar a actuar que este país sea sano, sea bueno, sea libre. Y por eso la única responsabilidad hoy, el único afán importante o su patrimonio importante de honradez y justicia son ustedes jóvenes. Porque ustedes ven ya los mayores cómo les fallamos. La juventud es la nueva sangre, el nuevo corazón, la nueva conciencia, la nueva mente para hacer esta patria tan rica como es, una patria mejor para todos. Les vamos a recordar las farmacias de turno para la presente semana en Santa Isabel, Farmacia Quito de Santa Isabel, que está en la calle 3 de noviembre y 24 de mayo, teléfono 2270-124. Para el Cantón Girón, farmacia de turno Full Pharma en la García Moreno y Avenida Girón Pasaje, teléfono 2276-515. Les recordamos que este espacio se lo retransmite los días martes, miércoles y jueves en horario de 8, 12 y 18 horas, tanto en Girón como en Santa Isabel. Para despedirnos, les dejamos con el tema de Israel Brito, letra, música e intérprete de la canción Te Voy a Confesar. Nos vemos la próxima semana. Tú no sabes lo que has hecho en mí, ni lo que significas para mí. La verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar. Eres tú a quien yo me quiero entregar. Hoy te voy a amar. Oh, yeah. Llenaré todo tu cuerpo con mi música. Oh, oh. Hoy te voy a confesar. Hoy te voy a confesar que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. Oh. Algo más en la paz de tu mirada quiero descansar. En tus ojos encontré mi verdad. Mis temores y mis sueños en tu piel están. Yo no sé cuánto más podré soportar la
necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Has hecho en mí. Oh, oh, oh.